la gente está muy contenta. Aló, ¿cómo está Facundo? Sofía Pérez, estamos en vivo para todo lo que es la región de Punilla, con la conducción de Sergio Cepeda desde Villa Carlos Paz. Felicitaciones, porque fue una buena elección, ¿no?, para ustedes. Bueno, así desde el comienzo siempre supimos que podía pasar cualquier cosa. Estamos los cuatro candidatos muy parejos. Bueno, la gente terminó eligiendo. Creo, de todas formas, como recién me decía Agustín Spachesi, nuestro espacio es nuevo, va a llevar unos años también ir consolidando, formándolo. Y como recién me decía, Javier Milei sacó la primera vez un 17%, nosotros arriba de un 23% vamos aproximadamente, así que bueno, una excelente relación. Mucho trabajo, me imagino, gente que te acompañó para fiscalizar en los colegios. Mucha gente, acá como ves todo el equipo y mucha gente más la que nos estuvo acompañando estos cuatro meses, así que bueno, sumamente agradecido con toda la gente y esto recién comienza. ¿Qué esperas para ahora, para lo próximo que se viene? Bueno, lo próximo que se viene va a ser acompañar la candidatura de Javier a nivel nacional, haremos nuestra parte en la localidad de La Cumbre, así que bueno, ojalá que en este caso se pueda dar ese cambio. ¿Por qué pensás que la gente te eligió? Bueno, creo que porque la gente está muy decepcionada de la política, la gente quiere algo nuevo. En este caso, creo que en las últimas horas, en los últimos días, se dio vuelta un poco la elección acá en La Cumbre. Hay que saber que el oficialismo tiene un aparato muy grande, que ya lo conocemos, de dádivas, un clientelismo muy grande. Bueno, a veces es difícil luchar con eso, pero hay que respetar la decisión del pueblo. Gracias por tu tiempo y felicitaciones entonces. Bueno, gracias a vos.